Sebastián, vaya vuelta para empezar. 8 bajo par, nada más y nada menos. Un resultado espectacular, ¿no? Sí, he jugado muy bien. Bueno, llevo jugando todo el año así y el campo está en unas excelentes condiciones. Y la verdad, darle las gracias a Galatasaray Youth Golf por todo lo que está haciendo por nosotros. Más destacable aún en esos 8 bajo par es que encima has tenido algunas dificultades a lo largo de la vuelta. O sea, no ha sido todo limpia, sino que has llegado incluso a hacerte un doble bogey, un triple bogey, sí, ¿no? En el 5 y en el 6. En el 6 un bogey, o sea, ¿cómo ha sido eso? Sí, he hecho doble bogey al 4 y bogey al 6. Me he equivocado de medidas en el hoyo 6 y he cometido un error. Después en el hoyo 4, desde el medio de la calle he pegado un mal golpe, he tenido que jugar a zurdas, he dado un golpe al aire y ha sido un poquito malo el hoyo, pero en tónica general he jugado muy bien, he pateado genial. Lo que es muy significativo es que el final de vuelta tuya ha sido espectacular desde el 15, ¿no? Sí, he acabado birdie, eagle, birdie. O sea, muy bien. ¿Eso significa que en un final apretado va a estar muy abierto? Porque, bueno, se pueden hacer birdies e incluso eagles al final del recorrido. Sí, la verdad es que el campo está muy bien, como te he dicho antes, y los greens ruedan muy bien y para todos, en cuanto pegas un buen tiro, tienes opciones de birdie.